Buenos días, bueno, buenas tardes ya, amigas de jueves. ¿Cómo estáis? Son las 2:15. Bueno, ya habéis visto mi mañana en qué se ha basado. Y me apetecía ondularme el pelito así. Bueno, ahora mismo está muy rizado, pero bueno, ya sabéis que esto cae, baja. Y nada, estaba haciendo arrocito, que ya está hecho, le he dado vueltas antes, para comer con unas lentejitas. Qué rico está el arroz. Estoy esperando a que Dani llegue de trabajar, porque vamos a comer. Luego vamos a la peru, que él se va a cortar el pelo. Viene a hacer algún que otro recadito. Y me voy a poner el mismo outfit de ayer, porque mi outfit de ayer me gustó mucho. Aunque ya tengo fotos, pero es que era tan cómodo y tan otoñal que me voy a volver a poner el mismo, la verdad. Porque aparte tengo que disfrutar un poco de que estos días aquí en Pamplona no está haciendo frío, estamos a 20 grados. Agradezco, por favor, y gracias. Bueno, este outfit os lo he grabado para Reels, así que próximamente lo veréis. No sé si lo habré subido ya, igual sí, no sé. Y mi nueva obsesión, amigas, aparte de las botas que no son UGG, las mías son de Josepo, que por cierto he visto unas en Bershka que me han encantado y me las quiero coger, son estas zapatillas de aquí, que son muy parecidas a las UGG y todas estas. Pero estas son solo de meter el pie, en realidad tú las ves y parecen zapatillas de casa, que igual lo son, pero yo, amiga, yo las estoy usando para ir a la calle, sinceramente. Son del Primark y me costaron, si no me equivoco, 11 euros. Y de milagro las encontré y encontré mi talla, porque claro, en el Primark de aquí, cuando hay algo en plan viral, o no llega o vuela en literalmente 2 días. Fui un día a buscarlas en concreto y no las encontré. Fui otro día y justamente las encontré. Bueno, yo me cogí la talla 38-39 porque la 36-37 me quedaba un poco justa. Y como son en plan zapatillas de casa, yo siempre me cojo una talla más. Pero bueno, son comodísimas y parece que vas, pues eso, en zapatillas de casa por la calle. Además de que quedan monísimas, mirad. ¿Veis? Son así, quedan así. Bueno, me voy a poner otro calcetín, pero vaya. Y luego en la parte de arriba una blazer, que me voy a poner una blazer super mega vintage, porque era de mi padre del año catapum, ¿sabes? Es esta de aquí, marrón, me flipa. Yo se la vi hace mucho en su armario y me la llevé. O sea, la marca es McClough's Sportswear, pero mirad la etiqueta. O sea, esto tiene por lo menos mis años, ¿eh? 25 años, 20 por ahí. Pero me flipa porque evidentemente como era de mi padre me queda súper oversize y me encanta el outfit muchísimo. Mirad qué bonito queda, es que me encanta. Luego a esto le pongo un bolsito y listo. Bueno, el otro día me puse orejeras que también quedaba súper bien. O sea, el otro día no, ayer. Bueno, os lo voy a enseñar mejor en este espejo que se ve mejor. Super autumn vintage girl aesthetic vibes. Bueno, amigas, estamos en casa y que se cae. Uy. Y os voy a hacer un pequeño unboxing de lo que hemos cogido. Bueno, unboxing, tampoco es que haya mucho, pero bueno. Primero hemos ido a Giphy, como habéis visto, y había un montón de cositas de Navidad y todo eso. ¿Qué pasa? Que aún no tenemos el árbol.
pero hemos ido a varios bazares chinos y al Leroy Merlin también, y bueno, nos ha gustado uno de un bazar chino que cogeremos próximamente porque tenemos que hacer compritas navideñas. Pero he visto estos cositos y me ha gustado. Son lacitos rojos que yo creo que es para decorar sin más, pero los voy a poner en el árbol. Y luego estos de aquí que me han parecido súper monos, que son unos bastones y tienen ahí una mini piñita. También para decorar. ¡Ah! Mi bastón. También para decorar el árbol, porque el árbol quiero que sea dorado y rojito. Entonces los detallitos en rojito también. Y no me he podido resistir y le he cogido ropita kiwi. Primero este abriguito que es súper mono. O sea, me encantan los colores y es así. Y luego este jerseycito que es que lo he visto aquí, ¿sabes? O sea, es un verde tan cute y es de punto. Y tiene cuellito. Es que es súper mono. Se lo voy a probar ahora. Y nada, luego hemos cogido chuches del kiwi y le hemos comprado una patita de estas, o sea, para meter en la pata porque tiene una herida en una pata, entonces es un protector. Y también croquetas, o sea, pienso porque ya tocaba. Y le voy a probar los jerseycitos, aunque está ahí de chill, pero es que quiero ver cómo le quedan. Evidentemente los voy a lavar, pero... ¡Pero mira qué guapo! Le queda perfecto. Es una talla L de bulldog, ¿sabes por qué? ¡Qué guapo estás tú! ¡Qué bien le queda, mírale! Gordito, ¿qué pasa? Le queda súper bien, ¿eh? Pues este es el jerseycito verde, sabía que le iba a quedar genial. ¿Qué pasa? Que es que siempre tenemos que coger la talla L, en plan cuando compramos ropilla que no sea, por ejemplo, en una tienda de mascotas, porque la L es como que le queda bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que un perro grande tiene que llevar una XXXXL? Porque si no, no entiendo. Ahora le voy a probar el abriguito. Ven aquí. Míralo con su abriguito. A ver, cosa para las amigas. Queda súper bien, ¿eh? So pretty, my boy. Buenos días, amigas de viernes. Bueno, buenos días, son ya las 2. Me he despertado hace un buen rato. He desayunado y he estado hasta ahora en el ordenador haciendo cositas, mirando emails, etc, etc. Y nada, estoy esperando a Dani a que salga a trabajar para que comamos y eso. Estoy descongelando pollito porque hoy toca alubia verde con pollo. Es que, amigas, hemos hecho una tabla, creo que os lo dije por el canal de difusión de Instagram. Nos hemos hecho un menú semanal porque es mucho más fácil no pensar que tener que comer cada día. Entonces hemos escrito en un papel más o menos un menú semanal. ¿Qué pasa? Que estoy en busca de estas, ¿cómo se dice? Pizarras que son magnéticas, que se pegan en la nevera, pero yo quiero que sea transparente y que sea como un calendario, que tenga lunes, martes, miércoles, tal. He visto por AliExpress, por Temu, por Shein, y todos empiezan por domingo, porque claro, como es en plan de Estados Unidos, ya sabéis que los calendarios de Estados Unidos, no todos, pero empiezan, en vez de un lunes, empiezan domingo, lunes, martes, ¿sabéis? Entonces, yo así me equivoco, me falla la mente. Entonces, necesito uno que empiece por lunes. Y por ahora no he encontrado ninguno. He encontrado uno en Amazon, pero vale como 30 euros. Vete a pastar. 30 euros por un calendario magnético no pago, lo siento mucho. Bueno, entonces, hemos ido a un bazar chino también porque una bombona me dijo, pero no he encontrado transparente, solo he encontrado pizarra normal blanca. Así que nada, lo he puesto en un papel de mientras y ya está, porque nos volvemos locos para saber qué comer, qué cenar y tal. O sea, es como que tienes muchos ingredientes, pero no sabes qué hacerte, ¿sabes? Entonces, bueno, en fin, eso. Y nada, hoy se presenta un día más o menos de chill, tranquilito. Bueno, vamos a subir a Pamplona luego a tomar algo, específicamente churros con chocorrat. Chocorrate, con chocolate porque tengo antojo. Y nada, daremos una vueltita y poco más. Hoy es día de chill. Ay, qué guapo eres tú. Pero qué guapo. Y nada, amigas, el otro día me compré el juego este, mirad. Es que no me acuerdo cómo se llama. El Fashion Dreamer. Bueno, pues si queréis saber, estos son mis juegos normales, luego tengo otro de Mario, ¿vale? Pero vaya, me compré este juego de aquí, el Fashion Dreamer, porque yo tenía los feels del New Style Boutique de la DS. Si sois del 2000 ya, y teníais la Nintendo DS, creo que ya sabéis cuál digo. El de que tenías una propia tienda de ropa y vestías a tus clientes y aparte de eso, participabas en concursos. Bueno, pues yo pensaba que era así. No, nada que ver. O sea, está bien, pero
Nada que ver. Y en fin, luego lo que sí nos ha encantado ha sido el Mario Wonder. Es una pasada. Si os gustan los Marios, os lo vais a pasar en grande. Me ha encantado. Aún estamos jugando, pero bueno. Bueno, lo que os decía esto, que tengo juegos normales y luego tenemos uno de Mario, que como veis tengo ahí todos los juegos del Mario. Aquí el que falta es el Wonder, que lo tengo metido en la Switch. En fin, eso. Luego nos vemos. Unboxing con Pril. Hemos ido un momento antes a comprar y ahora vamos a por chocolates con churros. Cositas del kiwi. Coca-Colis. Y han puesto ya a Papá Noel. Leche. Fuet. A Dani le encanta. Oreos. Estas pastas que Dani las compra en el trabajo y justo hemos visto y ha dicho que ha querido. ¿Son igual? Sí. No, no, es así. Ah, es así. Huele a coco. Huevos, lechuga, cebolleta, chaca. Bueno, ¿cómo se llama en realidad? Chaca. Palitos de cangrejo. Lo que os puse el otro día ¿por dónde fue? Por el canal de difusión que hicimos ensalada de pasta y hacía falta esto. Pues eso. ¿Cómo se llaman? Polvorones. Coño, polvorones. De Navidad. Pero bueno, a Dani se le antojó. Dejadme por comentarios si sois las que coméis polvorones, evidentemente. Si sois las que aplastáis el polvorón, os gusta comer el polvorón normal. Porque yo soy team de morder y que se desmenuce todo. Pero no, Dani aplasta el polvorón. Mentira. Aplasto solo un tipo de polvorón. Bueno, pero hay mucha gente que aplasta el polvorón como si fuese una caquita y se lo come así. A mí no me gusta. Y bueno, hemos cogido normales y luego he visto estos de antiguo polvorón de chocolate. Lentejas, alubias, no, pimiento verde, patatitas, queso en polvo, que hemos cogido dos porque cuando comemos pasta nos echamos un kilo de queso en polvo, pechuga de pavo y quesito. He vuelto a coger la leche de Alpro, la Not Milk, la Light. Me gusta bastante, pero me gusta más fría. Cuando la caliento no me gusta tanto. Pero bueno, voy a hacer que me guste. Que quiero dejar de beber leche de vaca, pero bueno. Kiwis amarillos, mis favoritos. Y manzanitas Pinky Lady. Por último, mirad este pedazo de bote de Nutella. Aparte de que es precioso porque es navideño, es un bote de 900 gramos de Nutella. El normal es de 450, pero bueno. Como en esta casa se come mucha Nutella, sobre todo este señor, que se hace unos sándwiches enormes, pues aparte de navideño, enorme. A ver, vamos a comparar con el otro. Es el doble. Hola. Y ya está. En tres días ya no hay. Y esa ha sido la comprita de hoy. Ahora vamos a guardar todo y nos vamos. Pones unos conguitos también, por fin. Thank you.
profunda y casi, bueno, profunda. Limpieza. Mayormente los domingos intentamos hacer limpieza, aunque aún no hemos hecho todo. Hemos limpiado baños, cocina, salón y aún queda poner lavadoras, aspirar y fregar. No. Pero bueno, nada, ahora estamos yendo a casa de mi madre porque mi madre ha decidido cambiar literalmente el baño. Entonces ha comprado unas cosas por el Leroy Merlin y ayer estuvo, o sea, lo que quiere cambiar es poner una ducha en casa, o sea, en casa de mi madre hay bañera, pero eso todavía no lo ha hecho. Lo que ha hecho ha sido quitar donde te lavas las manos y eso, pues ha comprado otro. Y ayer lo quitó todo y nada, estamos yendo ahora a su casa a montarlo y eso, pues estamos en el coche. Y luego seguiremos limpiando el domingo. Hello amigas de lunes. Nada, son las 11:30 de la noche y estoy editando este mismo vlog. Y antes de terminar el vlog, porque ya he visto que llevamos 20 minutillos, os quería enseñar cositas que nos han llegado hoy. Una de ellas es a pedazo de caja con cositas de Shein. Bueno, son cositas de Shein Home, cositas de casa. Entonces os voy a grabar un reel barra TikTok, pero también lo subiré por aquí para, por YouTube, para que vosotras también lo tengáis, las de YouTube, con cositas muy chulis, ya las veréis. Y después, amigas, bueno, si lo podéis ver ahí, esa camarita de ahí pequeñita, pues nos ha llegado hoy y hemos comprado esa cámara, más que nada evidentemente para cuando salimos de casa, para ver al pollito, porque siempre está en el salón, donde lo dejamos se queda y así lo podemos ver. Es que justamente miro a la cámara y veo que estaba en rojo y digo, este me está vigilando. Nada, justamente Dani está en el descanso del trabajo y he visto la luz roja y sabía que me estaba mirando. Es que la estamos testeando para ver si funciona. Antes hemos salido y sí que funcionaba. Bueno, en fin, os voy a enseñar por si os interesa. La hemos comprado por Amazon y nos ha costado 54. Bastante bien, porque encima están de Black Friday. Y se llama Aquara, si no me equivoco. Aquara Home. Aquara se llama la cámara. Os dejo por aquí el nombre, ¿vale? Tienen un montón de cosas, de tecnología. Y la verdad es que yo no la conocía. La conocía Dani y súper bien. Y os voy a enseñar cómo se ve, porque la cámara se ve en pleno directo y tú puedes hablar a través de la cámara, oír a través de la cámara, y también puedes grabar y sacar fotos. Y tiene visión nocturna, o sea, está genial para cuando estamos fuera de casa para poder ver a Kiwi. Y no solo eso, sino que para las que tengáis iPhone, aparte de que tiene su propia aplicación, también tiene para conectar con Home del propio iPhone. Es un poco turbio verlo así, ¿sabes? Pero bueno, para que veáis, se ve tal cual así. Y esto es, como veis, pone en directo. Y aquí tenéis un esto de hablar, porque tú si le das... Va a hacer ahora interferencia, ¿eh? Pero... ¡Hola! Pues eso, que si tú hablas, la cámara habla. Entonces, pues si tenéis mascotas o lo que sea, pues está bien para llamarle la atención. Pero como Kiwi es sorda, pues evidentemente... Y nada, como veis, es en directo literal. O sea, me estoy moviendo y se mueve. Y está muy bien porque puedes hacer zoom, y nosotros hacemos zoom para ver a Kiwi y todo eso. En fin, que la verdad es que ha sido muy buena compra, porque nosotros siempre hemos pensado en poner cámara en casa. En fin, eso, amigas. Eso es lo que nos ha llegado hoy. Así que nada, me despido por hoy. Yo creo que el próximo vlogecito que veáis, que sepáis, voy a hacer vlogmas porque me hace mucha ilusión. Además, es nuestra primera Navidad en nuestra casa. Y yo creo que el próximo vlog que veáis va a ser navideño. En plan, o sea, en este vlog ya habéis visto cositas navideñas un poquito al principio, pero vamos a hacer compras navideñas porque tenemos que comprar el árbol de Navidad, porque no tenemos. Y nos hace mucha ilusión comprar un árbol de Navidad de 2,10 metros, porque queremos un árbol grande y comprar adornos y esas cositas. Así que yo creo que el siguiente vlog va a ser de un poco navideño, la verdad. Así que nada, amigas, me despido por aquí y nos vemos la semanita que viene. Espero que os haya gustado mucho este videito y que os quiero un montonazo. ¡Muah!